Ya escuchamos los favoritos supuestamente en el papel y ya ve usted que tengo aquí otro invitado. Se trata de Rodrigo Gómez Montt. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Tú desarrollaste, has trabajado un modelo matemático estadístico de muchos números en el cual, según, nos orientan de cómo sucederá el camino en esta Copa del Mundo. Exactamente, hice 10.000 corridas del Mundial, básicamente. O sea, jugué en la computadora 10.000 veces el Mundial, usando dos variables muy básicas, que son un número máximo de goles, para mantener, para que no salieran marcadores de 7 o 8 o 9 goles. Y el rating de Elo, que es básicamente el seguimiento que se le da a cada partido que ha habido internacional desde 1870 y tanto, o sea, desde el primer Escocia-Inglaterra. Uh-huh. Y entonces básicamente te va dando puntos dependiendo de si ganas, si pierdes, si ganas por muchos, si ganas por pocos, y comparado contra el equipo que vas. Por ejemplo, el partido de Austria contra Alemania que se acaba de jugar le dio muchísimos puntos a Austria y le quitó puntos a Alemania, ¿no? O sea, si tu equipo gana 10 puntos, el equipo al que le ganaste pierde 10 puntos. Uh-huh. Entonces así se van acomodando. Y es, históricamente es la herramienta predictiva más fuerte que hay para partidos internacionales. La herramienta más fuerte, ¿qué nivel de precisión tiene esta situación? No malinterpreto, o sea, no digo que le atino al marcador un 70% de las veces. Ajá. Pero yo creo que entre un 60 y un 70% de las veces bastante le puedes alto. Atinar al ganador, empate o derrota. Okay. Dependiendo de la tendencia. Aquí estamos viendo, obviamente, el tema de los porcentajes para ser primero y segundo de cada grupo. España y Portugal en el grupo B, veíamos a Uruguay y Rusia. En esta dinámica, en este ejercicio que haces, ¿qué tan complicado es ir en contra de los favoritos históricamente hablando? Es muy, muy complicado. O sea, los tres mejores equipos son Brasil, Alemania y España, en ese orden. Brasil tiene alrededor de un 36% de probabilidades de ganar el torneo, según mi modelo. Alemania un 24% y España un 15%, 16%. Y si te vas al siguiente grupo, es Portugal, Francia y Argentina, alrededor del 5% los tres, y ya de ahí es para abajo, ¿no? O sea, tienes Bélgica con un 2 y cacho, Inglaterra con un 2 y cacho, pero, y México tiene alrededor del 0.3%, ¿no? Entonces, básicamente, de las 10.000 simulaciones, ganó entre 25 y 30 veces. Muy bien. O sea, que hay posibilidades, señores, sí. Se puede. No, bueno, siempre se puede, pero es tan complicado. De entrada, ya que digas el 5% tiene Francia, casi me cuelgo del techo, porque para mí es uno de los grandes equipos. Sí, claro. Exacto, ¿no? Sí, lo que pasa es que Francia es un equipo de muchos nombres, pero en la eliminatoria no le fue tan bien. Entonces, o sea, ganó su grupo y todo, pero comparado con el dominio que tuvo Alemania, que ganó sus 10 juegos, uh-huh. o que tuvo Bélgica, que ganó creo que 9 y empató 1, no le fue tan bien, ¿no? De acuerdo. O sea, llega a ser también complicado no solamente tomar en cuenta las 10.000 veces que tuviste que jugar a esto, pero los factores previos a esta Copa del Mundo, las eliminatorias, las estadísticas, goles anotados, número de victorias, derrotas, ¿qué tantos factores son los que se toman en cuenta además de las 10.000 simulaciones? Exactamente, el rating de Elo te da básicamente, ajá. es cada partido que ha jugado cada uno de estos equipos en ajá. su historia. Y dependiendo de qué, obviamente, mientras más viejo es el partido, menos peso tiene, ¿no? O sea, aquí no te afecta mucho el haber empatado con Holanda 2-2 en el Mundial de... o con Bélgica 2-2. Uh-huh. Es mucho más hacia atrás. O sea, por ejemplo, Perú es el 11º mejor equipo del mundo en este rating y te habla de que tuvo una muy buena eliminatoria y la eliminatoria fue muy buena al final de la eliminatoria, sí. no al principio. Exacto. Brasil, que creo que de los... perdió 1 y empató 3 y los demás todos los ganó en su eliminatoria de 18 partidos. Estamos hablando de que dominó, es muy, muy fuerte aquí. Alemania es muy, muy fuerte. Equipos que se ven afectados con esto, obviamente Rusia, que pasó porque es el anfitrión. Arabia Saudita, que le ganaba equipos como Timor del Este y ese tipo de cosas que no te dan realmente puntos. Y probablemente otro equipo muy, muy débil es Marruecos y Panamá. Yo creo que diría que son... y Túnez. ¿Caballo negro para esta Copa del Mundo según este ejercicio? Para ganarla, Bélgica. O sea, yo creo que un caballo negro para ganarlo es Bélgica, pero equipos... Coincido. Equipos cenicienta, como por ejemplo lo que fue Costa Rica hace 4 años, uh-huh. yo diría que las cartas fuertes son Perú, sí. Que es el grupo más complicado, o sea, uh-huh. lo que es entre tres, que es Francia, Dinamarca y Perú. Yo creo que entre esos tres, los dos que pasen van a venir muy fuertes. Y el otro posiblemente equipo de ese estilo... podría ser, la verdad es que yo fuera de Perú no veo ninguno con esas características. ¿Sí? O sea, México, la verdad es que me encantaría que fuera México y por lo menos pueda hablar de cuartos de final, sí. pero jugar contra Brasil en
en octavos es horrible. Ya que lo mencionas y que nuestro invitado anterior, Johan Rodríguez, decía que él sí confía en el quinto partido. Rodrigo, de acuerdo a las matemáticas, ya decías, escasas posibilidades para alzar la Copa del Mundo, pero de entrada para ganar a Alemania y dos, para avanzar en el grupo. Híjole, para ganarle a Alemania, si ganarle a Alemania, estamos hablando de que en la simulación no hubo ningún marcador que ganábamos por más de un gol. Y deberemos de tener alrededor de un 15% de probabilidades de ganarle a Alemania. Y un 10%, entre un 10 y un 15 de empatarlo. O sea, sacarle puntos es 30% y 70% de probabilidades de perder contra Alemania. Pero somos más fuertes que Suecia y somos más fuertes que Corea. Y entonces se daría la llave contra Brasil. Contra Brasil. Y, o sea, y ahí las matemáticas que te dan. Por ejemplo, en mis números traemos un 60% de probabilidades de pasar a cuartos. Digo, octavos, perdón. A cuartos, ojalá. Y un 17% de probabilidades de pasar a octavos. O sea, de ahí baja muchísimas probabilidades dependiendo de la llave, ¿no? Pero existen. No, existen. No. Y voy a estar emocionado 17 y todo. 17 son buenas. Perfecto. Juguemos con 17. Rodrigo, esta prácticamente es la bienvenida porque a lo largo de la Copa del Mundo estaremos contigo haciendo contacto para ver cómo se están comportando estos números. Digo, depende cómo me vaya. Si me va muy mal, a ver, es que no quiero dar la cara. Bueno, ya la dio y ya lo vio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Rostro. Exacto. Puede ser el más amado u odiado, pero bueno, nosotros...